Buenas noches, señoras y señores. Gracias por acompañarnos. Damos inicio al noticiero regional aquí en Televisión Concepción, donde vamos a presentarles las principales informaciones de lo que ocurrió en las últimas horas aquí en la zona de Concepción. El río Paraguay hoy amaneció estacionado en el puerto de Concepción a alturas de 3 metros con 98. Pasamos básicamente la etapa crítica de inicios del mes de junio, donde el río Paraguay en el puerto de Concepción llegó a una altura de 4 metros con 50 y la altura ya de preocupación o de alerta es de 5 metros con 20, había dicho una referente de la Municipalidad de Concepción. También la falta de lluvias es lo que hace que el río Paraguay siga bajando en los principales puertos de nuestro país. Una información bastante positiva, por cierto, para la zona de Concepción principalmente, donde ya generaba preocupación la subida del río Paraguay. Vamos a presentar información local, nacional e internacional. Los docentes están amenazando con una huelga a la vuelta de vacaciones de invierno. Esto si es que no se les concede un aumento salarial comprometido ya por el Ministerio de Educación, según indicaron. Vamos a detallar esta información en el segundo bloque de Noticiero Regional. Pero vamos a títulos de nuestros temas locales. Ayer se recordó el tercer aniversario de Edelio Morínigo en cautiverio, quien está en manos del Ejército del Pueblo Paraguayo. Vamos a escuchar lo que decía una madre con el tremendo dolor de no tener información acerca de su hijo secuestrado. Los familiares de don Félix Urubieta también acompañaron a los padres de Edelio Morínigo en esta recordación. La hija de don Félix Urubieta dijo que están esperanzados de recuperar pronto a su padre. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones anuncia obras complementarias de la ruta Concepción-Vallemí, un tramo entre Vallemí y San Lázaro y también el tramo de acceso a Concepción. La Municipalidad de Concepción está realizando obras de desagüe pluvial en los barrios del sector San Carlos de nuestra ciudad con el fin de evitar los casos de inundaciones en días de lluvias. Edelio Morínigo cumplió ayer 3 años en manos del Ejército del Pueblo Paraguayo. Sus familiares, amigos y camaradas realizaron una marcha que culminó con una misa en la iglesia, en la parroquia de Arroyito, la parroquia María Auxiliadora. Vamos a escuchar el dolor de doña Obdulia, quien habla acerca de sus sentimientos ante la falta de información acerca de Edelio Morínigo, su hijo que está secuestrado hace 3 años. De Arroyito. Sí, ahora en Copea, desde un principio, lo he aclarado ya botajaja. Ya, pero hoy los ojos secos han un burimaro guataro yo hasta llegar a la parroquia María Auxiliadora. Ya lo haré compromiso. ¿Para eso te vas a pujar la? Me tengo que pujar y pujar ahora en Guaná porque pero iba ahí desierto, lugar muy desierto, muy peligroso. Pero roñe recomendaña de ya las a tu pasume, pero roja sape una noche entera, pero da a ella y fácil pa, porque Getamba es, lo pensaba, Getamba es, oye, presentado, leo, pe momento, upea, ve, a ver, y se ni dar, obvia, y la se me envuelve a pe lugar, ve, ojo, jaja, ejo, aco, ande, gracias, a ve, an, a ve, se, dar, obvia, y ja, upea, re, se ha decidido, curia, ja, upea, pe lugar, ve, y cua, muy, paja, el oye, güera, ja, curia, aco, an, a, ja, y cua, se, co, en, un pepe, ama, este es lugar desierto y tereía muy peligroso, pero, ore, co, en, un pepe, pero cumplir, la orero prometea que la roya potaja este día. Este año cumplí 3 años, ya Odulia. 3 años este día, oye, cumplí. Justamente 3 años de secuestro, de desaparición de mi hijo Edelio Morínigo. Caría un barete, caría un gapu, caría un trabajador, que se me bu. Jacoanga, jaipecha, oye, chaja, oren, diego, sufrimiento, lo huelajaba. Coaja, ore la ore calvario. Coaja, ore la ore cruz, de día a día, lo huelo sufría porque se me brinda ahí delincuente, se me brinda ahí bandido, se me brinda ahí narcotraficante. No mongu ahí equipo y na marco ni arapuqueri, sino supuestamente ahí tiene problema institucional, problema del Estado. Causa ahí pechao y jaurero sufría, ahí puqueri
consecuencias. Viaja la hora situación no quiero vivir con este día ahora. Privar libertad a una persona. Se me dio por el coto una vida, todo un futuro en donde la misma en la maestra. Por el coja futuro. Los familiares de don Félix Urubieta también acompañaron a la familia de Ederio Morínigo en esta recordación del tercer aniversario de su secuestro. Ederio Morínigo está en manos del Ejército del Pueblo Paraguayo y es considerado por sus captores como un preso político. La hija de don Félix Urubieta habló acerca de esta participación y también dijo de que están esperanzados de recuperar en poco tiempo más a su padre, quien también está secuestrado. Vinimos a apoyarnos mutuamente a la familia de Ederio también. Ya me pico ahí en el sacrificio de cuero pasado. Sí, sabemos, sabemos. No se pegó en esa. Seguimos luchando. Y en espera y en la lucha. Nada más. ¿De por ahí la novedad y Terey? No, no, no. Sigue todo igual. Así es. Pero siempre hay esperanza. Sí, la fe de la esperanza sí o sí siempre va a persistir. ¿Qué le dijo cuñado Dulia a Liliana? ¿Qué le dijo? Y que vamos a seguir rezando. Vamos a seguir teniendo la misma fuerza que estamos teniendo hasta que nuestros seres queridos regresen a nuestra casa. ¿No hay más información, Liliana, que se pueda comentar públicamente? No, no, no. Todavía no por el momento. En el momento oportuno vamos a estar comunicándoles. En relación al pedido que ellos hicieron, ¿ustedes ya pudieron obtener gran parte, la mitad, todo? Vamos a tener bien concretado primero y después vamos a hablar. Y en esta siguiente información vamos a tener la información acerca de la vida en pareja de Ederio Morínigo, quien se había casado en el año 2011 con Elisa Ledesma, quien habla acerca de estos 3 años de ausencia de su esposo. Elisa Mabel, Elisa Mabel, recibo esta alianza, en señal de mi amor, y fidelidad a ti. Así, Ederio y Elisa el 1 de enero del 2011 sellaban su amor. Jamás hubieran imaginado que 3 años después el EPP los separaría. Un día como hoy, ella recuerda cómo fue el primer encuentro entre ambos. Él tenía 17 años, yo tenía 18 años. O sea, ya era más grande. Sí, ya éramos más grandes, yo por lo menos ya conocía ya un poco más las cosas. Ajá. Demasiado jóvenes somos, le dije así, y vamos a conocernos nomás, le dije. Pero no le dije tampoco al sí, y no le dije tampoco al no. Tras varios meses, aquella joven a la que Ederio acompañaba al colegio decidió aceptar su pedido de noviazgo. Sin embargo, debería cumplir una condición. Y le dijo a mi mamá, bueno, ustedes son demasiado jóvenes y están en época de colegio y todo eso, ¿y por qué no terminan primero? Le dije, ¿por qué no terminan? Y después sí que, si pasan todo, comienzan a salirme. Bueno, él aceptó. Cuando cumplieron el tercer año de noviazgo, ambos decidieron dar el paso más importante en sus vidas. Después falleció mi mamá, después yo me quedé acá con mi papá sola. Y no decidí, nos casamos. Recordando a Ederio, Elisa destacó su temperamento firme y el fuerte vínculo con su padre, don Apolonio Morínigo. Con su primer sueldo, su objetivo era construir una casa para su papá. Esa era su idea.
y su objetivo, y lo cumplió. Ahora, con Edelio secuestrado, el día a día de Lisa es muy diferente a esos años de felicidad. Pienso que él está en un curso de capacitación para así para olvidar lo que está pasando. Vamos a la información del ámbito policial. Un caso de abigeato de 21 animales vacunos está siendo investigado por la policía. También en el informe figura un caso de accidente ocurrido sobre la Ruta Quinta. Tuvimos un supuesto hecho de abigeato, arreo clandestino de animal vacuno. Este hecho ocurrió el día de ayer, una vez la mañana, del interior de la granja Leicue, zona de San Carlos de Apa, arrendado por el señor Ramón Eduardo Brites Villalba, de 38 años, domiciliado en la ciudad de Bellavista Norte, departamento de Amambay, consistente en 21 cabezas de ganado vacuno vaquilla de diferentes razas y pelaje, propiedad del arrendatario. Se tuvo conocimiento de este hecho inmediatamente. Personales de la comisaría de San Carlos de Apa se trasladaron al sitio. Según la víctima, los mencionados animales que habitualmente suelen dejar para pastear dentro del parque Paso Bravo, y que en la fecha precitada, en horas de la mañana, momento en que se percataron, ¿verdad?, del faltante de 21 ganados, por lo que inmediatamente los peones salieron en busca de los animales en el parque nacional, no pudiendo, ¿verdad?, hasta el momento lograr ubicarlos. Personales policiales están también apoyando el trabajo de búsqueda y hasta el momento no se tiene resultado de estos animales perdidos. También ayer un caso de accidente de tránsito. Sí, así mismo estuvimos un caso de un supuesto hecho de lesión y daños materiales en accidente de tránsito, choque de vehículo contra motociclista. Este hecho ocurrió ayer aproximadamente a las 4 horas en la vía pública en el kilómetro 12 de la ruta Quinta Bernardino Caballero, localidad de Cacupemí, desvío Potrerito, protagonizado por una motocicleta de la marca Star, modelo SK-125, tipo cobrador color azul, guiada por Lourdes Adriana Cabrera Jiménez, de 26 años. Estaba acompañada de Fanny de Belén Cabrera Jiménez, de 29 años, ambos con casco protector, domiciliado en el kilómetro 13 de la ruta Quinta, localidad de Santa Ana, quienes sufrieron lesiones considerables tras chocar con un automóvil de la marca Hyundai, modelo Accent, a cargo de Olga Sofía Nis Florenciani, de 25 años. Esta salió ilesa del percance. Vamos a la pausa. En el próximo bloque, la información acerca de la recepción al jugador Marín, oriundo de la zona de Concepción, quien actualmente está en las filas del Club Guaraní. Hablamos con su madre, hablamos con Antonio Marín y también la Junta Municipal, que brindó un reconocimiento. Detalles en el próximo bloque del Noticiero Regional.